que mañana empiezo el martes mi 26º curso en esta universidad. Digamos, que nadie diga que soy un joven investigador. 26 años dando lecciones o clases de biología, en las que yo mismo he tenido que cambiar mis propios conceptos en todos estos años, porque muchas de las cosas no existían cuando yo vine aquí. Y una de ellas era el epigenoma. El epigenoma, por si acaso alguno no entiende muy bien qué es esto, es muy fácil de comprender. Nosotros venimos al mundo con nuestro genoma, heredado a partes más o menos iguales de los padres y de nuestras madres, de sus progenitores. Y esto actúa como una brújula. Todavía no hemos sido capaces de escoger a los padres. Veremos cuando esto sea posible, pero de momento venimos con lo que nos toca. Pero somos responsables de la construcción minuto a minuto, día a día, de nuestro epigenoma y de nuestros códigos epigenéticos, que son pequeños cambios químicos que van a ser, si no, el ambiente que es etéreo, es molecular. Y estos cambios, estas influencias, estos mensajes tienen un contrapunto molecular absoluto, en forma de lo más sencillo que puede hacer un genoma: cambiar sus grupos metilo, que es el grupo químico más sencillo que se puede construir, más barato de hacer dentro de un organismo. Y también cambiando, ya no el genoma, sino las proteínas que abrazan el genoma y que lo pliegan y lo despliegan en cada momento. De forma que muy gráficamente el genoma son las letras, el texto, y el epigenoma son los acentos, las comas, las diéresis, los puntos seguidos, los puntos y aparte, los puntos suspensivos, que permiten que cada uno de nosotros interpretemos en cada momento el genoma de una forma distinta, a veces irreversiblemente y a veces reversiblemente. Y finalmente, para tratar de entender ya hasta dónde queremos llegar, hay otra dimensión que va más allá, y es el metagenoma. De forma que nosotros en realidad somos un ecosistema complejo en el que solo un 1% de nuestro organismo está habitado por el genoma del núcleo de las células. El resto, casi todo, más de lo que aquí aparece representado incluso, pero para no asustar a aquellos que les puede dar un poco de reparo a estas cosas, pues simplemente decir que el resto deriva de todos los virus, bacterias, parásitos que nos habitan, a todos, pero no para causar enfermedad, sino para causar equilibrio, homeostasis, equilibrio biológico. Y este equilibrio biológico se rompe cuando entramos en un concepto que hoy comenzamos a llamar disbiosis, y que sin duda implicará decisivamente a la psiquiatría del futuro. Yo entiendo las enfermedades mentales como una forma de disbiosis, una forma de pérdida de la armonía molecular que surge por un impacto externo que tiene una lectura, un contrapunto sobre el epigenoma o sobre el metagenoma. Un disgusto no causa una mutación. La tristeza no es transformante, no es mutagénica, pero sí es epigenéticamente modificadora o metagenómicamente cambiante. Y finalmente, toda esta larga introducción para lo que me servía era para decir que, queramos o no, y sobre todo los que no quieren son aquellos que, como no lo estudiaron en la facultad, se sienten muy inseguros y por tanto mejor paso la página y a ver si esto se pasa de moda, ¿no? No se va a pasar de moda. Y no se va a pasar de moda porque, sin duda, el futuro es genómico y molecular. Lento, sin duda, con paciencia. Ojalá haya mucha paciencia en la traducción de todos estos conceptos y de todos estos mensajes. ¿Por qué es importante que haya calma? Porque hay que asimilar mucho y muy profundamente todo lo que se viene encima. Y hay que asimilarlo bien porque el progreso científico hoy es mucho más rápido que el progreso moral y el progreso ético. Y lo que no puede y no va a pasar es que el progreso científico se tenga que ralentizar a ver si las sociedades humanas deciden ser éticamente homogéneas y adecuadas. La mejor manera de llamar la atención sobre esto es pidiendo perdón a Juan Rembrandt y pidiéndole también, exhortándole a que en su próxima lección de anatomía incluya unas pocas moléculas que sirvan para que los nuevos estudiantes de las distintas facultades de medicina entiendan desde el principio que estamos aproximándonos a un lenguaje molecular. Si es así, ¿seguiremos siendo vulnerables como somos ahora? Vamos a aproximarnos a dos de los puntos que se estudian en nuestro laboratorio. Podría haber escogido datos de enfermedades mentales, pero no hubieran sido de nuestro laboratorio y por tanto, lo siento mucho, pero solo hablo de lo que hacemos nosotros en el laboratorio y es lo que muestro los ejemplos. Algunos sí que se pueden extender fácilmente y lo intentaré. La lógica molecular es lo que perseguimos. Y en el caso del cáncer, después de 25 años y hace ya unos cuantos millones de años que hay cáncer en el planeta Tierra, los dinosaurios que ya se extinguieron hace 75 millones de años tenían tumores, absolutamente, porque no es un invento de las sociedades modernas. Bueno, pues la lógica molecular del cáncer implica que por una serie de daños en el genoma y en el epigenoma, a partes iguales, las células, una sola, se vuelve egoísta, crece desmesuradamente, inmortal, rompe las barreras de la mortalidad, ese sacrificio por el bien común, y viajera, como aquí se indica. Es capaz de moverse por el organismo hasta encontrar el lugar donde crecer de nuevo. Por tanto, en muy poco tiempo, 25 años no es nada, para nosotros nada absolutamente, se ha logrado entender los principios fundamentales de la lógica molecular del cáncer. Daño en las moléculas, daño en el genoma y en el epigenoma. Y no es algo que viene tampoco ni por los disgustos ni por las tristezas. Viene algo más allá de todo esto. En el laboratorio hemos trabajado 23 años en este problema. Durante 23 años intentamos resolver esta pregunta. ¿Por qué unas células son capaces de ser inmortales, egoístas, viajan, pero no invaden otros territorios y no generan metástasis? Otras invaden y generan metástasis. Y estos estudios nos han permitido descubrir genes, algo que ha sido muy gratificante, porque en un tiempo en el que ya parece que todo estaba descubierto, todos los continentes, todas las islas, todos los mares, todos los lagos y todos los ríos, había genes por descubrir. Y los genes estaban dentro de nosotros. Y hemos descubierto muchos genes humanos, nosotros aquí en Oviedo, más de 60, que todos los que estáis aquí tenéis. Pero con ello no nos quedábamos satisfechos. Queríamos saber para qué funcionan esos genes. El genoma no está para hacer daño, no está para causar melancolía, está para sostener la vida. Y por eso, mediante modelos experimentales, hemos logrado poco a poco ir descifrando para qué valen los genes que hemos identificado porque se alteran en el cáncer. Y aquí aparece un panorama, alguno relacionado un poco con vosotros. Por ejemplo, el TNMT5, que descubrimos por primera vez en un tumor cerebral de un paciente asturiano, pues su función natural no es generar tumores cerebrales, es participar en los mecanismos de nocicepción, sentir el dolor. O, por ejemplo, sentir la aceleración lineal y los mecanismos de gravedad, en el caso de este gen, la página 1, o la obesidad, o el envejecimiento, en fin. Muchos genes, muchas funciones, funciones normales que se corrompen en el caso del cáncer. Pero fijaros que hace 3 años, solamente 3 años, decidimos entrar en una situación patológica, absolutamente patológica, ¿no? ¿Qué hacer a partir de ahora? Sí, he descubierto 60 genes, ya me puedo jubilar bien tranquilo, aún podría a lo mejor unos 20 años más descubrir 20 o 30 más genes, tal vez a este ritmo cada vez más difícil. Ya casi todos están descubiertos, ya hay que ponerse unas buenas gafas de identificar genes porque ya es muy difícil, ¿no? Y, sin embargo, la curiosidad humana, que es la fuente fundamental del conocimiento, de la investigación, todavía nos hizo dar un paso más, ¿no? Y pensar que si el cáncer es el resultado de la acumulación de daños en el genoma, y nosotros y otros en el mundo estudiamos solo unos pocos genes, ¿por qué no estudiar todo el genoma? ¿Por qué no comparar en un individuo el genoma, por ejemplo, con un tumor cerebral, el genoma que hay en las células del tumor cerebral con las células de la mano de ese mismo individuo que no tiene ningún tumor y que son sanas? ¿Eso para qué serviría? Pues porque no sabíamos cuántos daños necesita una célula en el genoma o en el epigenoma para generar un tumor. Y aquí pues podría hacer ahora una pequeña encuesta y diría, a ver, los que crean que con un daño basta, o con 3, o con 5, o con 10, pero se me iría el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos la respuesta. Y no se parece en nada a lo que ninguno de nosotros hubiéramos votado, así que no voy a hacer este ejercicio con vosotros, ¿no? Lo que hicimos fue, por tanto, en lugar de seguir con los genes, cambiar al estudio de los genomas. Y para esto pues entramos en un proyecto mundial en el que 8 grandes grupos o proyectos se comprometieron a en los próximos 5 años descifrar los genomas de 500 pacientes con los 8 tumores más frecuentes, incluyendo tumores cerebrales. Y aquí, en Oviedo y en el Hospital Clínico de Barcelona, asumimos la gran responsabilidad, enorme responsabilidad, de descifrar el genoma de la leucemia. La leucemia linfática crónica, que es la leucemia más frecuente. Y así, pues, cambió la vida. Y la vida personal se puso entre paréntesis, y sigue entre paréntesis unos cuantos años, hasta que empezamos a ver un poco de luz. Y el 7 de julio del pasado año desciframos o presentamos a la comunidad mundial los 4 primeros genomas, gracias sobre todo al talento extraordinario de 2 de mis discípulos más inteligentes, asturianos, José Puente y Víctor Quesada. Pues con su talento y su esfuerzo, y el de muchos más, pero ellos han sido piezas fundamentales, y por eso les quería mencionar expresamente, pues desciframos el paisaje genético de la leucemia. Y el paisaje genético son 4 colores, porque son 4 pacientes y cada uno tiene un panorama distinto. Estas barras no son otra cosa que las mutaciones, el número de mutaciones, la densidad mutacional. Y aquí están los cromosomas, nuestros 23 pares de cromosomas. ¿Y esto qué indica? Que todos los cromosomas tienen mutaciones. Luego, no era una cosa simple, no es un gen que cambia en el genoma y 2 o 3 que cambian en el epigenoma. Es que había más de 1000 mutaciones en cada paciente, más de 1000 mutaciones. Y hemos estudiado el epigenoma, y esto hace 2 semanas. Se publicó, hace justo 2 semanas, presentamos en Madrid, en el Ministerio, nuestra publicación, un trabajo excepcional de Iñaki Martín Subero, en el Hospital Clínico, es el que dirigió esta contribución, comparando los epigenomas. Estos son momentos muy abstractos para vosotros, pero los números no son abstractos. El epigenoma de una célula normal respecto a la célula leucémica del mismo paciente contiene más de 1.000.000 de cambios. Algo realmente dramático, ¿no? Luego hay cambios masivos en el genoma y en el epigenoma. Y hay catástrofes, catástrofes como esta que se llama cromotripsis, y esta no la estudiasteis ninguno de los que estáis aquí en la facultad, porque no se descubrió hasta hace unos pocos meses, gracias al trabajo de Peter Campbell en el Reino Unido. Pues, en algunos tumores se producen auténticas explosiones, tormentas mutacionales que destruyen un cromosoma, pero si se destruye un cromosoma concreto o un brazo de los mismos, esa célula se moriría inmediatamente y dejaría de ser un riesgo. Luego, no solo es que no se mueran, sino que cuando uno pues descompone cualquier cosa o rompe un cristal, rápidamente pues lo coloca como puede. Eso es lo que hacen las células. Lo colocan como pueden, todo desordenado, y la vida les va en ello y a nosotros nos va el tumor, porque este desorden genera multitud de aberraciones. Y quería comentar esto, que no es ninguna excepción, porque en un artículo de Peter Lichter, un científico alemán extraordinario, hace muy pocos días, ha demostrado que en meduloblastoma pediátricos y en neuroblastomas este fenómeno de cromotripsis es muy frecuente. Y a lo mejor pacientes que acuden a nuestras consultas derivados de daños en tumores cerebrales, han surgido esos tumores porque han sufrido estos procesos de cromotripsis, que ya no podéis ignorar en cuanto al nombre, no nada más, pero saber que es algo realmente penoso. Pero en medio de todo este caos hay orden. Absolutamente, porque si no, es decir, ¿para qué hemos estudiado tanto? Para decir que el cáncer es tan complicado que es incurable. No. Afortunadamente, entre todo este naufragio genómico, hay unos pocos genes que en cada tipo de tumor están recurrentemente mutados. Distintos pacientes tienen el mismo gen mutado o incluso la misma mutación. Algo excepcional. Esto lo hemos escrito hace muy poco Víctor con Andrew Ramsey en un trabajo que publicamos en mi libro hace muy pocos días, muy pequeño, muy importante para nosotros porque la relevancia clínica, y ninguno de los tres éramos médicos, o sea, que lo digo para que veáis que las barreras se difuminan muy rápidamente. Lo mismo que cambia el paisaje genético, porque en unos pocos meses hemos pasado de secuenciar 4 genomas a 100. Y este es el panorama de los 100 genomas, en los que hay muchos más genes mutados y otros que van adquiriendo protagonismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues hacer lo mismo con todos los tumores posibles, con todos, primero con 8, los más frecuentes, pero después con el mayor número de tumores posibles. Y este es un ejemplo muy sorprendente del trabajo en tumores cerebrales. Aquí representado por la extracción de la piedra de la locura, que bien podía ser un tumor cerebral, aunque caben otras interpretaciones que podríamos discutir cuáles, ¿no? Pero pongamos que es una representación de la extracción de un tumor cerebral. Nadie hubiera anticipado que entre los genes recurrentemente mutados en distintos tumores cerebrales, glioblastomas, meduloblastoma, oligodendrogliomas, 2 genes desconocidos para la oncología, isocitrato deshidrogenasa 1 y 2, son los más recurrentemente mutados. 2 genes que aquí, todos los que hayáis estudiado medicina, habéis estudiado bioquímica y habéis estudiado el ciclo de Krebs, que seguramente entonces pensasteis que era para lo que la arma de tortura que utilizamos los profesores de bioquímica para los alumnos de medicina o de cualquier otra especialidad, ¿no? Pero fijaros que 20 o 25 años después el tiempo da la razón y 2 genes del ciclo de Krebs son decisivos para la construcción de un tumor cerebral. Y son decisivos porque modulan el metabolismo del cáncer y el epigenoma del cáncer. Luego todo va creciendo. Luego, sin habernos casi dado cuenta, porque pasa en los laboratorios sin que parezca que haya cambiado nada, los oncólogos siguen teniendo los mismos problemas y siguen con sus consultas llenas. Sin embargo, hay una nueva era en la investigación oncológica que no promete la cura del cáncer, pero sí un conocimiento exhaustivo, en el que hay que conocer el repertorio mutacional y reconocer que hay jerarquía. No todo es lo mismo, no todo vale lo mismo, sino que hay... Esta es una representación del gen Notch, abrazando el DNA y modulando sus actividades. Hay genes que han pasado a ser ya dianas de intervención terapéutica. Los nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de casi cualquier tipo. Y allá donde no alcancemos a generar fármacos específicos, actuaremos sobre las rutas bioquímicas. Esto es un mapa del metro de cualquier ciudad, pero trasladado a la bioquímica, en la que ponemos en una misma línea del metro todos los genes o sus productos que participan en un mismo proceso. Y tal vez no tengamos una forma de bloquear Notch, pero sí otro componente de su misma ruta, que ya ese fármaco esté desarrollado para otro contexto y por tanto permita progresar sin pausa. Y en el caso del envejecimiento podríamos hacer exactamente el mismo viaje. Todos hemos envejecido desde que hemos nacido, todos, hasta los más inteligentes, hasta los que poseen su mejor máquina de pensar, porque no posee un genoma infalible. De manera que el envejecimiento también podemos decir muy rápidamente que es inexorable, y podríamos discutir por qué. No importa estos conceptos mucho, ¿no? Solo recordar que nosotros en cada momento decidimos si nos mantenemos o nos reproducimos, y en caso de duda nos reproducimos. Es mucho más valioso para cualquier organismo vivo reproducirse que cuidarse, que mantenerse bien. Bueno, pues, sin embargo, pese a que reconocemos que es inexorable y ninguno de nosotros, o de los que nos dedicamos a este tipo de investigación, decimos, nos atrevemos a decir lo que dicen las páginas de Lola, por ejemplo, ¿no? O sea, somos mucho más prudentes. Sin embargo, sí que reconocemos que la longevidad es plástica. ¿Y cómo es plástica? Por una combinación muy adecuada de factores ambientales y factores genéticos. De forma que Jeanne Calment vivió 122 años o 1.000.000 de horas porque su genoma se lo permitió y porque el ambiente en el que vivió construyó un epigenoma y un metagenoma extraordinariamente favorable para las condiciones de longevidad de esta persona. De manera que podemos escribir también una ecuación, la ecuación de la longevidad, que tendría una serie de términos muy complejos, puntos suspensivos, seguiríamos hasta la ría de Avilés y seguiríamos añadiendo y haríamos a Oviedo y todavía habría muchos términos, ¿no? Luego, aquí os invito a todos aquellos que tengáis curiosidad, pues, por añadir un término, ¿no?, genético. No vale decir que es que a mí me sienta muy bien tomar una manzana por la mañana, ¿de acuerdo? Tenemos que llevarlo a un terreno molecular. ¿Cómo? Pues demostrando que si modificamos los genes del genoma, envejecemos más o menos, vivimos más o menos. Y esto no es ninguna tontería, ¿eh? Y si no, que se lo pregunten a Elizabeth Blackburn, que ganó el premio Nobel de Medicina hace 2 años, pese a que ni es médico ni ha trabajado nunca para curar a ningún paciente. Trabajaba con protozoos y con distintos organismos experimentales y descubrió una proteína que se llama telomerasa, que permite facilitar estrategias de longevidad. Preserva los extremos de los cromosomas y favorece la estabilidad del genoma, mientras que la inestabilidad es sinónimo de envejecimiento. Nosotros también en nuestro laboratorio hemos hecho cosas que nos hubieran parecido hace poco imposibles, como por ejemplo crear ratones, y por eso esta obra de arte de un artista que se llama Marchesi, que vino al laboratorio a inspirarse y construyó este hombre ratonado, que es la representación de que podemos explicar la vida utilizando modelos animales que tienen los mismos genes que nosotros. Utilizamos algunos de estos ratones para generar hipótesis del envejecimiento y descubrimos un mecanismo de envejecimiento acelerado y envejecimiento normal. Son las arrugas nucleares. Esto es el núcleo de una célula que debería estar perfectamente esférico, y cuando hay mutaciones en ciertos genes, daños genéticos o epigenéticos, los núcleos dejan de ser armónicos, pierden el equilibrio emocional, ese doctor Busoño que no se recupera con esa caja que enseñaste antes muy inteligentemente, y surgen unas arrugas nucleares que son mucho más graves que las otras, que las que aparecen por fuera. Tanto es así que, dependiendo del tipo de daño, esto puede suceder o muy deprisa o a un ritmo que nos acaba alcanzando a todos. Los estudios de esta parte del trabajo del laboratorio, hecho sobre todo por Fernando Arteaga Osorio, José María Pérez Freire y Juan Cariñanos en el pasado, Nacho Varela, que ya no están, cada uno ya ha desarrollado su propia carrera científica, pero Fer está todavía haciendo su tesis doctoral, pues nos han servido, fijaros, a medio plazo para diseñar un tratamiento para el envejecimiento acelerado, que hoy se está aplicando gracias a la labor en la actividad de un gran amigo mío, el doctor Nicolás Levy, en todo el mundo. Ahora mismo para todos los niños que, como Claudia, tienen esta dramática y devastadora enfermedad que hace que no se pueda pasar de los 15 o 16 años porque el organismo ha envejecido de manera extraordinaria. Luego, fijaros que esto nos acerca a que algo tan complejo como el envejecimiento puede tener una lectura genómica profunda, profundísima, ¿no? Y nos podemos atrever a acercarnos a estos mensajes sobre la naturaleza con nosotros mismos, absolutamente la naturaleza con nosotros mismos. No puedo creer que haya alguien, un creador, que sea capaz de hacer un diseño tan poco inteligente. Néstor y Guillermo son dos pacientes españoles que vinieron aquí a Asturias, no son asturianos, al laboratorio, porque oyeron, esto pasa mucho ahora en la medicina, oyeron que se había desarrollado un tratamiento para su enfermedad. Ellos estaban diagnosticados de síndrome de Hutchinson-Gilford, envejecimiento acelerado. Secuenciamos los genes que habíamos nosotros y otros descifrado como responsables de esta enfermedad, por cambios en el genoma o en el epigenoma. Y sin embargo, eran sanos para estos genes. Luego no tenían ningún daño. Luego mostraban Néstor y Guillermo un genoma que desmentía la enfermedad que les habían diagnosticado. Luego, fijaros, esto pasó hace 2 años aproximadamente. ¿Qué se puede hacer hoy para abordar las más de 3.000 enfermedades hereditarias que hoy no conocemos? ¿Qué se puede hacer para entender las claves de por qué unas personas desarrollan cierto tipo de esquizofrenia o cualquier otro tipo de alteración basada en cambios en el genoma? Pues secuenciar los genomas. De la primera letra a la última en la posición 3.000 millones. Y esto que parecería imposible, ¿no? Incluso el propio Ramanujan, mi gran héroe, igual se hubiera asustado, es decir, 3.000 millones de letras, igual se las aprendía de memoria porque era un genio, ¿no? Pero probablemente hubiera tenido que utilizar un ordenador, entonces no había, ¿no? Hoy el concepto de imposible ha retrocedido tan velozmente que en unos pocos días pudimos, utilizando exactamente los mismos algoritmos que tienen este nombre, el algoritmo Sidrón, que tiene una resonancia asturiana tan clara para que conste que también en algunos rincones del mundo teóricamente subdesarrollado se puede contribuir al avance de la gran ciencia, ¿eh? Eso no lo olvidéis, sobre todo los más jóvenes que estéis aquí, ¿no? Es una invitación a participar. Pues comparamos el genoma de Néstor con el de sus padres, aquí aparece su madre, y encontramos un solo cambio, una G por una A, en la posición 65.770.755 del cromosoma 11, en este gen que nunca se había encontrado alterado en ninguna enfermedad. Y Guillermo tenía exactamente el mismo cambio, pese a que ellos no tienen nada que ver. Luego, estas cosas suceden, y esto ha permitido, por primera vez, descubrir una nueva enfermedad, que para agradecer el esfuerzo y la lucha de Néstor y Guillermo por sobrevivir en condiciones realmente dramáticas, pues hemos propuesto que se llamara el síndrome de Néstor y Guillermo, y hace pocos días se ha aceptado en el Comité Internacional Mundial que recoge la definición de las nuevas enfermedades, se llama ya el síndrome de Néstor y Guillermo, trabajo que ha contribuido Rubén Caonillas, José Puente y otros discípulos míos muy brillantes, Rubén, número 1 de Luis, por ejemplo, ¿eh? Eso es mucho más difícil que se cuenta, pero... Bueno, pues, ¿qué nos indica esto? ¿Cuántos enfermos tienen el síndrome de Néstor-Guillermo? 2 en el mundo, 2 solo en el mundo por ahora. Luego, este es el reto del futuro, por eso digo que hay que abordarlo, ¿no? Y si lo podemos abordar para los enfermos, ¿cómo no abordarlo para la esquizofrenia o el autismo? Que hay miles y miles y miles de pacientes en el mundo. Y no me vale asumir que va a haber muchas formas distintas de autismo o de esquizofrenia. Claro que va a haber muchas, muchísimas. Lo mismo que no hay dos tumores que sean iguales. Esa es la perspectiva que hay que tener. Cada enfermo es único, absolutamente único. Un concepto que la psiquiatría entendió muy bien desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y parte de sus conceptos derivan de eso. Lo que se